Hey guys, what's going on? It's me again. I'm still in Mexico and today I'm exploring this Parque Nacional Barranca del Cupatitzio. I'm super excited because now I get to see nature, waterfalls, and you guys know that's my favorite thing to do. So come along with me. Let's enjoy this day in nature. ¿Cuánto nos costó para entrar? 30 pesos. ¿30 pesos por persona? Sí, aquí está, mira. Perfecto. Nuestra mascota, esta salamandra, vive debajo de hojas secas, junto a pequeños charcos de agua y se alimenta de insectos. Es una especie endémica de México y es un indicador del buen estado de los ecosistemas. Aunque parece venenosa, no lo es. Si la ves, cuídala. ¡Oh, my God! Cascada La Camelina. Esta cascada se forma con una parte de las aguas que transporta el canal de la Hierbabuena. Era usada para mover un molino cuando el Parque Nacional era propiedad del licenciado Eduardo Ruiz. Y actualmente es una de las caídas de agua más bonitas en la Barranca del Cupatitzio. Todas las fuentes y canales dentro del Parque Nacional funcionan por gravedad. Este logro de ingeniería hidráulica se realizó bajo la dirección de la Comisión del Tepalcatepec entre los años de 1947 y 1952. El parque se localiza en una pequeña cañada, donde brota el río Cupatitzio, que en purépecha significa río de canta. Este río nace en la rodilla del diablo, cuya caída forma un remolino. ¿Lista? Lista, me voy a participar. Yay, we did it!